Este fin de semana en México, los principales candidatos a la presidencia rumbo a las elecciones de julio recibieron la constancia por parte de sus coaliciones, que aceptan internamente su participación en el proceso electoral. Los tres principales aspirantes son Andrés Manuel López Obrador, líder veterano de la izquierda mexicana y dos veces candidato presidencial y que ahora se presenta por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Con perseverancia, con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México. Va a haber crecimiento, va a haber empleo. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. El que quiera irse a otras partes, el que quiera irse al norte del país, a Estados Unidos, lo va a hacer por gusto, no por necesidad. Por su parte, Ricardo Anaya, del Frente Constituido por el derechista Partido Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, mencionó que atacaría la corrupción, un gran impedimento por el cual México se encuentra pasando un mal momento. Sabemos que hoy México no va por el camino correcto. Padecemos un mal gobierno, un gobierno sitiado, degradado por la corrupción, anuente a la desigualdad, asediado por la criminalidad, doblegado por sí mismo. Los mexicanos sabemos que hay zozobra porque hay tempestad y que no hay rumbo porque falta capitán. Este régimen ha sido una noche oscura en la historia de México, pero nosotros, los aquí presentes, millones de mexicanas y mexicanos, vamos a ver salir el sol de una nueva era. México va a cambiar. A su vez, el exministro de Hacienda José Antonio Meade, aspirante por la Alianza Todos por México, integrada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, recibió su constancia en un evento realizado en el Foro Sol, al que, de acuerdo con los organizadores, acudió un total de 18.920 personas, entre militantes y simpatizantes, para manifestar su apoyo. Haber rendido protesta frente a todos ustedes me compromete y me emociona. Lo hice sabiendo que esa solicitud estaba amparada en una vida de entrega, lealtad y compromiso hacia México. Estoy consciente de la naturaleza y de la trascendencia de este acto. Lo estoy de mi decisión y las obligaciones que este implica. Va nuestra palabra de por medio, la de cada uno de los que participan en esta coalición. Nos comprometemos con los principios del partido, con la ley, con la libertad, con la democracia, con la justicia social y el progreso. Vamos a ir hacia adelante con quienes comparten esas convicciones. Quienes no las compartan quedan libres de ir hacia atrás. El próximo 1 de julio se espera que unos 80 millones de mexicanos elijan en las urnas al nuevo presidente. Además, se renovarán ambas cámaras del Congreso de la Unión y se elegirán 3.326 cargos públicos y 9 gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno de la capital. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.